proyecto del Senado 869 es de mi autoría y es parte de las muchas medidas que se han generado como resultado de los trabajos de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial que estoy presidiendo durante este cuatrenio. Esencialmente, lo que propone esta medida es que se codifique, que se eleve a rango de ley el acuerdo colaborativo entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Educación para servicios educativos en las instituciones correccionales y los centros de tratamiento social. Ese acuerdo colaborativo se dio como parte del ejercicio de sindicatura o monitoría al que estuvo sujeto el programa de instituciones juveniles, durante el cual se detectaron serias deficiencias en la provisión de servicios educativos a las niñas y jóvenes bajo la custodia del Estado en estas instituciones. Ciertamente, durante los últimos años, la situación ha mejorado. Hay muchos menos jóvenes y niños recluidos en instituciones del Estado por razones correccionales y ha disminuido además el porciento de jóvenes y niños con diagnósticos que les harían acreedores a ser parte del programa de educación especial, lo que es indicio de un mejor cernimiento para evitar que haya niños y jóvenes bajo la custodia del Estado con su libertad restringida por conductas relacionadas a su diagnóstico. Sin embargo, según se ha documentado primero en un trabajo del Centro para el Periodismo Investigativo, también como parte de las vistas que celebramos en la Comisión Especial y testimonio e información que hemos recibido a través de mi oficina, persisten algunos elementos que tienen que ser corregidos en la manera en que el Departamento de Corrección provee servicios educativos para los niños y jóvenes bajo su custodia. Por ejemplo, se nos ha informado que en algunas ocasiones, como un elemento disciplinario, se restringe el acceso a clases de un niño o de un joven, algo que sencillamente no puede ser permisible. Y ha ocurrido en distintas ocasiones y lo subraya el Departamento de Educación en su memorial apoyando la aprobación de esta medida, que por razones alegadamente de falta de personal de custodia, los jóvenes son mantenidos en encierro y no bajan a los espacios educativos de instituciones juveniles porque alegadamente no hay suficiente personal de custodia para que esté presente durante las clases. Entonces, el resultado puede llegar a ser la pérdida de muchos días lectivos. La costumbre, según se detalla en el artículo del Centro para el Periodismo Investigativo, es que cuando no pueden bajar a tomar las clases, sencillamente se les entrega material sin ningún tipo de instrucción o de supervisión. Y el resultado es una violación al derecho que tiene cada niño y cada joven bajo la custodia de instituciones juveniles de recibir educación, con perjuicio especial de aquellos niños y jóvenes del programa de educación especial. Y se trata además de una violación al acuerdo colaborativo que se pretende codificar mediante esta medida. Este acuerdo colaborativo establece lo que deben ser las responsabilidades de cada entidad. En el caso del Departamento de Corrección, asegurarse, por ejemplo, de que haya espacios propios en cada institución para la enseñanza. En el caso del departamento, el proveer materiales, el proveer el personal docente. Y la gran preocupación es que próximamente finaliza la vigencia del acuerdo y en ausencia de una renovación del mismo o de que, como proponemos a través del proyecto del Senado 869, esas responsabilidades se establezcan por ley, tememos que regresemos al estado anterior de violaciones más frecuentes, más graves, más intensas al derecho de los niños y jóvenes de instituciones juveniles de recibir servicios educativos y en el caso de los niños y jóvenes registrados en el programa de educación especial, también servicios relacionados como terapia. Por esas razones es que solicitamos la aprobación de esta medida de tal manera que se garantice la continuación de esa colaboración indispensable entre corrección a través de instituciones juveniles y el Departamento de Educación Pública.